que Francisco había promulgado una exhortación apostólica sobre la santidad. ¡Ay! Todos somos humanos, el pobre hombre ha cedido algo ante el embate virulento de todas las acusaciones, ataques y calumnias que le han prodigado, pues se sentó a escribir algo piadoso. Está bien, pero déjame este documento, es una cosa extraordinaria. Es un documento profético que, como lo compartía con algunos de ustedes hace un rato, empalma muy bien con ese otro documento que describe y define su pontificado, que es la exhortación evangélica y la alegría del evangelio, ¿verdad? Y todo eso tiene su historia, ¿no? O sea, por lo tanto, pues, me siento contento de poder compartir algunas de estas, algunas ideas de usted con ustedes, ¿verdad? Le he puesto el subtítulo Mística, Misión y Santidad, porque las tres van conmigo, la mística centrada en la espiritualidad de San Ignacio Loyola, sabemos por supuesto que el Papa es su hija, ¿no? Que se traduce en misión, una de las expresiones claves de él, que está en el párrafo 120 de Evangelii Gaudium, que el cristiano es discípulo misionero, y él aclara, no discípulo y misionero, sino por ser discípulo del misionero, ¿verdad? Y, por supuesto, todo eso nos lleva al camino a la santidad, que es el tema, por supuesto, la exhortación. Jorge Mario Bergoglio, su obispo, Carlos Obispo de Buenos Aires, fue el editor en jefe, o uno de los dos editores en jefe, del famoso documento de Aparecida. Del Santuario de Aparecida en Brasil, donde se celebró la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, ¿no? La Aparecida de esta manera. ¿Ustedes quieren conocer el alma de Francisco, lo que le enseña? Bueno, Evangelii Gaudium, esta exhortación de la cual vamos a hablar hoy, pero hay que remontarse a Aparecida, ¿no? Están las otras, pues esa carta encíclica colaborativa, quizás con Benedicto XVI, sobre la teología de la fe, la luz de la fe, extraordinaria en muchos aspectos, ¿no? Luego la alegría del Evangelio, ¿no? Alabado sea Señor, esa gran carta encíclica sobre el medio ambiente, que a mí, como amante íntimo de la naturaleza, ¿no? Yo tomo fotos de animales, de pájaros y todo eso, como sea distracción, ¿verdad? No, y luego, ¿verdad? Esa carta que tantos ataques le provocó injustamente, ¿verdad? No, la alegría del Evangelio, amor y justicia, desembocando, fluyendo como un río que sale de su manantial y se une a su cauce principal, a aplaudir este resultado, ¿verdad? Pero notando un metódico, ¿qué significa eso? ¿De dónde sale esta exhortación apostólica? Y dice, ¿cómo era Francisco? A mi tía Ignacia, Karl Marx, el gran teólogo jesuita del Vaticano II, ¿no? Él describe la mística ignaciana como otros ya lo han descrito también, ¿no? Mística al servicio del mundo, ¿verdad? La forma en la cual Jerónimo Nadal, uno de los discípulos de San Ignacio, segunda generación de jesuita, la describió famosamente es el contemplativo de la acción, ¿verdad? O sea, para San Ignacio, ¿verdad? Toda la mística espiritual cristiana está centrada en Jesucristo, ¿no? Pero la devoción principal de San Ignacio, su pensamiento teológico y místico, pues, giraba en torno al misterio de la Trinidad. Por supuesto que ambos temas son tan íntimamente unidos, ¿no? Y entonces, el Papa ha dicho en diferentes ocasiones, algo que Carlos dijo en un ensayo que escribió como parte de un libro sobre teología pastoral, ¿no? Teología de los ministerios, ¿no? Tanto el cuerpo de la Iglesia sea fiel a su misión, siempre será una iglesia en éxodo, una iglesia en exilio. Eso empata con un texto que citaré más adelante también de Evangelii Gaudium, párrafo 49, ¿verdad? Francisco dice, prefiero una iglesia herida, accidentada y manchada por salir a la calle que una iglesia enferma, por el encierro y la comodidad de aferrarse a su propia seguridad. Un texto muy claro. O sea, la escritura de Francisco es, bueno, muy diversa. En una entrevista que hizo el padre Antonio Espadar, en agosto del año 2013, pocos meses después de su elección, ¿no? O sea, él habló de, ¿no?, aquellos espíritus, ¿no?, proféticos y santos del mundo que lo habían inspirado, simplemente San Francisco de Asís, cuyo nombre tomó como pontífice, ¿no? Última, o sea, en definitiva, por supuesto, se remonta a San Ignacio. ¿Qué cosa es la tercera manera de humildad? Esto es clave. La tercera manera de humildad, vale la pena citarla porque Francisco la ha citado y es una dimensión clave de su. No, San Ignacio habla de tres grados de humildad. Primero, el mínimo necesario para salvarse. Dios es Dios, yo soy su criatura, ¿verdad? La ruptura grave con Jesucristo. El segundo, la indiferencia, ¿no?, de lo que me venga, riqueza, pobreza, que se lo dice cuatro. Primero, ¿qué dice la tercera? Esto es algo que. La tercera es humildad perfectísima, a saber. Y cuando incluyendo la primera y segunda, siendo igual a la más gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, en el artículo 20 de Gaudete, vamos a ver cómo Francisco adapta eso. Por parecer más actualmente.
actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo, fíjense, no que yo acepto lo que me venga. San Ignacio dice, quiero y elijo, más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobio con Cristo lleno de ellos y honores, y desear más de ser estimado por padre y loco por Cristo. ¿Quién le gusta eso? Que primero fue querido por tal que por sabio y prudente. No. O sea, estos tres puntos A, B, A y B, dos A y B, y el tercero, la carta de la pobreza. La donación suchime la oramos al comienzo. Toma el Señor y recibe. Cuarta semana de ejercicio, ¿verdad? La carta de la pobreza. En el Congreso de Filadelfia, un congreso que se convocó en Filadelfia hace poco con el tema de Pope Francis, the voice crying out to the world. La cual asistimos Joaquín, Tony García, creo, y yo, ¿verdad? Se hizo una mención solamente sobre eso, pero yo hasta plantea un jesuita profesor de teología moral, ¿no? De California, creo que en Santa Clara, ¿no? Y me dice que sí. Esto es un punto clave de referencia para entender a Francisco, que no siempre se cita su carta a los jesuitas de Paulo, de agosto 7 de 1547, la llamada Carta de la Pobreza, donde él dice este párrafo clave, San Ignacio. Solo esto diré, que aquellos que aman la pobreza deben amar el séquito de ellos, a las consecuencias. En cuanto de ellos dependa, como el comer, vestir, dormir, mal el ser despreciado. ¿Quién le gusta eso? Si por el contrario, alguno amara la pobreza, pero no quisiera sentir penuria alguna, ni ser consecuencias de ella, sería un pobre demasiado delicado. Y sin duda mostraría amar más el título que la posesión de ella. Amarla más de palabras, San Ignacio, alguna de sus cartas dice cosas tremendas. Por cierto, paréntesis, esto no tiene nada que ver con esto. Ustedes saben cuál es la carta más anticubana que jamás escribió San Ignacio. Se la escribió a los padres Pascasio Noé y Alfonso Salmerón, que iba en camino de misión, 10 de septiembre de 1541, y les dicen: el trato común con todos, hablar poco y tarde, o ir largo con gusto. Esto es clave. Esto para mí define no solamente el caudete de Chumpar, sino toda la espiritualidad mística de Francisco. Su teología, ¿verdad? Su teología de reforma, su visión reformista de la Iglesia. Que Dios siempre es novedad. El Papa lo ha dicho cuatro veces hasta en documentos que no he leído. Que nos empuja a partir una y otra vez a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias de la frontera, hacia lo desconocido. Lo riesgoso, ¿no es así? Bien, y le cité ese texto de Evangelii Gaudium. Párrafo 49, lo vuelvo a citar: prefiero una iglesia herida, manchada y accidentada por salir a la calle que una iglesia enferma por el encierro en la comodidad de aferrarse a sus seguridades. No, Francisco añade, él va siempre más allá de nuestros esquemas. Esta es una frase que se repite con otras palabras muy frecuentemente a mí, sobre todo cuando habla del gnosticismo del paracelismo, que es novedad. Aquí cuando sale los fuegos artificiales en esta exhortación, lo vamos a ver en breve. Y no le tema a las periferias. Él mismo se hizo periferia, Filipenses 2, 6, 8. ¿Qué cosa dice ese texto? Aunque tenía forma, o sea, esencia de Dios, no tuvo como presa, como derecho propio ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, a las autoridades de no ser en griego. O sea, que no se vació a sí mismo. Juan 1, 14, ¿qué dice? ¿Y el verbo se hizo? ¿Sabes? Humanidad vulnerable en el sentido de la palabra griega, ¿no? No, es básicamente lo que Francisco dice, sin decirlo de esta forma, es la única alternativa y las opciones son o santidad o mediocridad, que así empieza él, ¿verdad? La exhortación, ¿no? La exhortación, ¿verdad? Lo que es la introducción propiamente, ¿no? O sea, Dios nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Varias veces ese es este tema, párrafo 83 de Evangelii Gaudium. Sobre muchas otras comunidades ha descendido una mentalidad de cementerio, de tumba, que transforma a los cristianos en momias de museo. Así lo dice, párrafo 83 de Evangelii Gaudium. Es una de mis frases favoritas. ¿Verdad? Momias de museo, así lo dice. Mediocridad. Entonces, capítulo primero propiamente. Ese texto de la carta a los hebreos habla de esa nube de testigos. O sea, vivimos, nacemos en una comunidad de fe, ¿verdad? En una historia que ha sido definida por la santidad, por aquellos que buscan propiamente, ¿no? O sea, esa comunión íntima, apasionada, riesgosa, vulnerable, con el misterio de Dios, ¿no? El Dios trino y uno, ¿verdad? Y debido a eso nos salvamos como pueblo. Nadie se salva solo. Esa frase se remonta a San Agustín, ¿eh? Esta frase se remonta a San Agustín, pero es verdad. Eso, vamos a decir, antes y después de San Agustín, eso es un dato que la experiencia es sentido común. Y nos lo dice, no nos salvamos solos, ¿no?
San Agustín lo pone de otra manera: el que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿no? O sea, te falta la respuesta, ¿no? A la invitación de Dios, pero eso se traduce en comunidad. O sea, la santidad ocurre en comunidad, es una experiencia, un empeño, es un caminar, una jornada. Requiere el pueblo, el santo con los santos que nos preceden, con los santos que nos preceden. O sea, y santo, en el sentido más amplio de la palabra, como ya veremos, ¿no? Yo le decía ayer aquí, de la cuñados abiertos, y yo me pongo a pensar, el sacerdote que me bautizó a mí fue bautizado solo por otro sacerdote. Y ese, por otro. O sea, hay toda una especie de genealogía que se extiende horizontalmente también. O sea, los santos de la puerta al lado, que no conocemos. Santos y santas anónimas, la clase media de la santidad, dice el Papa. Así que actualmente, y verdad. Todos hemos tenido esa experiencia. Vecinos o gente que conocemos del trabajo, que no lo sé ser gran cosa, no lo sé ser la mamá de casar, ¿verdad? La gente en fuego, gente con. Llega un momento de circunstancias donde sale ese espíritu totalmente avasallador, de compromiso, de ternura, de misericordia para afuera. Y esa santidad, dice Francisco, citando Juan Pablo II, un encuentro ecuménico que tuvo Juan Pablo en el Coliseo en el año 2000, tiene una dimensión ecuménica, sobre todo dimensión del martirio, o sea, anglicano, protestante y otras confesiones, ¿verdad? Llamado a la santidad universal. Esto el Papa lo dice así, está en un fundador, en un mundo del cárcel. Viene la constitución Lumen Gentium, ¿no? Del número 10, que sea, esa es una sección que hay en Lumen Gentium, lo que después continúa en los artículos 13 a 17, y luego el capítulo 5 de Lumen Gentium se expande más todavía, ¿no? Llamado universal a la santidad, todo, ¿no? Si no solamente eso, sino un punto clave de sentido común, no hay reglas fijas universales para la santidad. Eso es lo que come San Juan de la Cruz, ¿verdad? Propiamente, ¿no? Pero eso es sentido común, lo dice, ¿no? Todos esos santos y santas que conocemos, ¿no? Todavía en vida, ¿entiendes? Que viven en torno a nuestro, o que han vivido en torno a nuestro, o que hemos conocido, ¿no? Por la mediación de amigos que los conocían, que se ve que sé cuánto, ¿verdad? Nos dicen eso, cada sea, seguimos nuestro propio camino, ¿no? Y una de las tentaciones de los gnósticos, como vamos a ver, cuando llegamos al capítulo 2, es amarrar a todo el mundo y decir, por aquí, este es el único camino. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero no. No hay un solo camino para la santidad. Eso es la experiencia del sentido común. Nos lo dice. Se evidencia no solo en la multiplicidad de espiritualidades y místicas de las diferentes órdenes y congregaciones religiosas, ¿no? Jesuitas, franciscanos, dominicos, agustinos, el diablo de la cama, ¿no? O sea, que tienen diferentes caminos hacia su comunión con el Señor, ¿no? Hacia su abrazo del Señor como tal, sino nosotros también, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿no? En nuestras profesiones son distintas. Ingenieros, médicos, abogados, hoy en día el fenómeno del teólogo laico es muy común desde hace muchos años, hace varias décadas. En Europa, sobre todo, occidental, en Latinoamérica, y en Estados Unidos cada vez más. Ya, yo, a Dios gracias, ya yo oigo menos. Gente que me pregunta, pero yo decía, ¿no lo tienes seminario? ¿Sí? Pero tú eres cura. No. ¿Tú fuiste cura? No. ¿Cómo es que? Ese tipo de pregunta que evidencia una ignorancia, primero, del Concilio Vaticano II. Segundo, de cómo la Iglesia, ¿no?, evoluciona la historia, ya cada vez yo la veo menos, ¿no? Hace dos días, el lunes, en la fiesta que él mismo instituyó de María, madre de Iglesia, el Papa dijo eso, solo está en Gaudete y Fructate 12, pero sale de ahí. El rasgo femenino. Él habla del rasgo femenino de la santidad. La Iglesia no es hombre, es mujer. Pero ¿cuál se puede desprender consecuencias tremendas, ¿no? Como de otras cosas que el Papa ha dicho indirectamente, ¿no? Para cambios futuros que él, para los cuales él quiere preparar el camino, ¿no? Como tal, ¿verdad? En sentido ministerio, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Podemos plantear esto a un nivel teológico o devoto, si ustedes quieren, ¿no? María, la madre de Dios, la madre del Señor, por arriba de ella solo está Dios, no los ángeles, no, solo está Dios, el Dios Trinitario. La santificación ocurre, dice Francisco, ocurre, se nos presenta el don, ¿no?, dado muy común en Francisco, tanto en esta exhortación como en otros, otros documentos de alusiones. El don, la gratuidad, lo que se nos da, cosa que ya Benedicto XVI había desarrollado en su encíclica Cartas y Meditaciones. Santificación de la Iglesia, ¿qué nos da la Iglesia? Nos da las Escrituras, nos da la vida sacramental. Nos da la comodidad en la cual podemos, dentro de la diversidad de caracteres y de problemas y tensiones, ¿verdad? O sea, vivir plenamente, ¿no? La autenticidad del amor incondicional, del amor apasionado, riesgoso, vulnerable,
de los unos por los otros, ¿verdad? Lo que la cosa es tomar ese momento. El cardenal Francisco Javier Cuenco Antoine, que escribió varios libros de espiritualidad, uno de ellos parte de su experiencia en la cárcel, una cárcel, o sea, en su encarcelamiento en Vietnam, ¿no? Él decía, yo no me pasaba el día cuando estaba en la cárcel esperando, que no tengo más dinero para celebrar, no tengo esto, no tengo aquello. ¿Qué es lo que tengo ahora en este momento? ¿Qué es lo que tengo? Ese es el momento de santidad. O sea, ¿qué es lo que tengo? Una cárcel. Privado de todo, de casi todo. De vez en cuando le contrabandeaban un poco de vino, un poco de pan y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tengo ahora? O sea, ¿cómo yo puedo entrar a esa comunión plena con él? Fíjense, ahora se me ocurre ahora, me viene con la cabeza, si hago una pausa. La verdad es que no es un manual. No. 10 easy ways to become a saint without really trying. No. Yo, una vez, esa pregunta me lo han hecho mis estudiantes hace muchos años, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la mejor manera de ser santo? Mi respuesta va un poco por esta la línea que Francisco plantea en esta. Le dije, forget about being a saint, olvídate de ser santo. Ama, vive para los demás, compromete tu vida con una pasión, con una pascua. Te entrega para los demás, olvídate, ser santo, no hay manuales. Como acabamos de decir, no hay una sola vía, aunque los gnósticos muchos de ellos plantean que la hay. No, no, vive para los demás, vive tu pascua, vive tu vida como una pascua de entrega para los demás. Vivir en unión con Él, con Jesús, en los misterios de su vida, como casi todo lo que dice Francisco, ¿no? Esto tiene fundamentos escriturísticos profundos, ¿no? Como él una vez le dijo a un entrevistador, ¿no? Gálatas 2.20, ya no soy yo quien digo, es Cristo quien vive, ¿no? Y es también un buen anciano. Y vivir en unión con Jesucristo, la contemplación para alcanzar amor, al final de los ejercicios espirituales, ¿no? ¿No? Las composiciones del lugar que caracterizan los ejercicios, son momentos en que, por ejemplo, la segunda semana, esa visión, esa contemplación del nacimiento de Jesús en pesebre, que San Ignacio nos presenta. O sea, si uno hace con pasión, con plenitud, uno se sienta ahí en el pesebre, ¿verdad? En unión con Él, los misterios de su vida. Para mí la clave, el misterio. Quiero aquí decir algo. Tenía planeado decir esto, aunque quizás alargue un par de minutos con la cosa, pero miren. El filósofo francés, Gabriel Marcel, hizo una distinción súper clave entre problema y misterio. El problema es algo que está al frente de nosotros. Es algo a resolver. El carro se rompió, bueno, ¿cuál es el problema con el motor? Tengo problemas, qué sé yo, de relaciones con fulanos humanas. Bueno, vamos a ver cuáles son. Vamos a tratar de resolverlo, ¿verdad? Tengo problemas ahora con mi cuenta de banco. Vamos a resolverlo. Misterio no es un problema a resolver. Misterio es aquello que nos embarga, que nos abraza, que nos define. Es aquello que ciertamente es tan enorme y tan grande que nuestra razón no puede abarcarla, pero no es, por el contrario, no, lo irracional. No, al contrario, el misterio es lo que hace mi razón más racional. El misterio de la Trinidad. El misterio de un amor inconcebible. El Padre engendra al Hijo desde siempre. No. Y a través del Hijo soplan, respiran al Espíritu Santo. El Padre e Hijo son como dos amantes que están en un salón, ¿no? Y se expresan ese amor sin palabras. Que una exhalación, ¡ay, qué bueno estar aquí contigo! Esa exhalación sale del Espíritu Santo coeternamente, ¿se entiende? Y todo eso. O sea, el misterio es aquello que nos abarca, que nos fundamenta. Nadie ha escrito más profunda, más sabiamente, con más sentido místico y a la vez más rigor teológico sobre el tema del misterio que el jesuita alemán que mencioné, Calvani, que vivió en 1904, 1984, uno de los dos o tres grandes teólogos del Vaticano II, como tal. O sea, entrega su vida, entrega esa unión, esa comunión que requiere oración, requiere contemplación, requiere silencio, ¿verdad? Requiere, ¿no? Pero también requiere comunión. Le quiere diálogo, ¿verdad? Entrar, ¿no? O sea, con, vivir en con Él, con Jesús, los misterios de su vida. No, no, entonces era la duda de su santo maestro, ¿no? La contemplación de estos misterios, dice Francisco, como propiedad de San Ignacio Loyola, nos orienta hacia los cánones, las opciones de virtud, ¿no? Párrafo 2 a 312 de los ejercicios espirituales, incluidos ahí están los tres, las tres maneras de humildad. 165 y 177 como tal. Incluido ahí está la cuestión esa del magis, ¿no? O sea, del más. Más. Y anterior a eso, en el artículo 53 de los ejercicios, ¿no? En la primera semana, San Ignacio pone a necesitante delante de un crucifijo y le dice, pregúntate, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Entonces, ¿no es verdad que eso define mucho lo que Francisco dice? ¿No es verdad? Yes. Ay, no. Ay, ya pasé, ¿no? Catecismo de la Iglesia Católica, que el Papa cita liberalmente, todas las frases más pertinentes. Toda la vida de Jesús
signo y su misterio. Eso es clave. El catecismo usa la palabra de signo en vez de la palabra símbolo. Alguna pausa aquí, pero hay una diferencia, ¿ok? Se usa muchas veces para hablar de los sacramentos igual. Los sacramentos son signos, son símbolos. En realidad no son la misma cosa. Un signo es como un letrero de carretera, ¿verdad? Cuidado, curva peligrosa. ¿Verdad? Si yo retiro el letrero, deja de ser peligrosa la curva. La gente se mata. Pero el símbolo es algo que está preñado, lleno de lo que simboliza. Un abrazo. La bandera de un país que quizás sea un símbolo más periférico, pero nos recuerda la historia de ese país, ¿no? El amor que tenemos, ¿no? Nuestra vivencia, nuestras costumbres, ¿no? El cuerpo, mi cuerpo es un símbolo de quien yo soy. Símbolo es aquello que hace presente, que está lleno de y que comunica la realidad, que simboliza. Toda la vida de Jesús señala su misterio. Santa Teresa de Jesús decía, eso no está. Ante el misterio de la encarnación, ese. El verbo se hizo humanidad vulnerable. La palabra sal, que solamente se usa en San Juan, en el Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, para hablar de Jesús, ¿no? De la humanidad de Jesús. Humanidad vulnerable. Vulnerable. Ya va a ser el problema de los gnósticos, como vamos a ver, ¿no? Toda la vida tiene que revelación del Padre. Pero eso lo dice, o sea, eso es parte también de la cristología del cuarto evangelio. ¿Para qué viene Jesucristo? Para revelar la cara del Padre. Ah, esto es clave, estoy durmiendo mucho. Esta es una de esas intuiciones que parecen de sentido común, pero es que está la tendencia casi, vamos a decir, natural, ¿no? Que todo lo que hizo un santo, eso lo dijo San Juan, ¿no? Eso lo dijo, ¿no? San Perico el Primoroso, ya dijo, era cabido. San Perico el Primoroso lo dijo, pues eso tiene que ser verdad, ¿no? No, no todo lo que un santo dice, ahí se me comía la palabra dice, no todo lo que dice un santo. Plenamente fiel al Evangelio, no todo lo que hace es auténtico y perfecto. O sea, no lo voy a mencionar el nombre, pero es muy proverbial. Los que me lo dijeron, gente que la conocía de cerca, ¿no? El más genio que tenía la madre de él. Sí. El más genio que tenía, que no toleraba tontería ni entre. Le contó a Monseñor Pablo Navarro, que fue rector del seminario, cuando. Durante un periodo que yo enseñaba ahí, pero él fue secretario de Salud como cárcel. Un día, hermana Teresa, uno de los viajes que hizo allá, fue visitar la casa que yo tiene ahí en Overtown. Y parece un benefactor les haber regalado un refrigerador, que está en contra de las reglas de ella. Y cuando la madre Teresa llegó y vio el refrigerador, le dijo a las monjas: saquen eso de aquí. Entonces, los que estaban ahí, los hombres, ¿no? Fuertes y todo eso, corrieron a sacar y dicen: no, ustedes no, ellas. No todo lo que hacen es auténtico, perfecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, dice el Papa, ¿verdad? Claro, ¿no? O sea, ver el conjunto de su vida, ¿no? Ver el conjunto de su vida. No quiere sobrecargar los slides, ¿no? Porque no me cabía ni todo eso, no me hizo medio todo para ver esas cosas, ¿no? Él dice, lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad. O sea, para los santos, son imágenes que todavía perduran, mitos que todavía perduran en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. San Pepito de la Oreja Verde, sea puro y perfecto. No, el Papa no cree mucho en los puros y perfectos. Párrafo 47 de Evangelica: la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino una medicina para los afligidos. Una cosa a recordar, ¿verdad? Una vez tenía un pariente, ese años, un tío mío, era un tío segundo. Eso, gnóstico, eso. ¿Sabía más qué? ¿Sabía eso? Superior a los demás. En una misa de 10, en una parroquia, él ve a un amigo de él, ¿no? Que se levantaba a pelear con él, y un amigo de amigo tenía fama de ser una bala perdida. Mujeriego, qué sé yo, qué sé cuánto. Se levanta y le grita en medio de la iglesia: ¿usted no podía acomodar? Así se lo digo, cuando yo lo vi. Le dije, bueno, cosas que no puedo repetir, que antes éramos delicados como ustedes, ¿no? Pero es que, ¿quién tú te crees que tú eres? ¿Un aguanero de la gracia? O sea, el Papa aquí entra ya en un tema, ¿no? Que es muy delicado, ¿no? Porque por un lado es un hombre contemplativo, pero era un místico, ¿no? Pero él se acuerda muy bien, probablemente. O sea, lee la Biblia de Santa Teresa, ¿no? El castillo interior, creo que es la quinta morada, ¿no? Santa Teresa, ¿no? Le dice furiosamente a aquellas monjas de ella que en vez de estar, por decir así, arrobadas, están embobadas, dice ella, ¿no? Rezando, y que sea que les dice, tienes que llevar el almuerzo a una hermana que está en la enfermería. Ah, no, yo estoy. Dice, no, hija, no, obras en lo que quiere el Señor. Así lo dice ella. O sea que, pero bueno, lo
lo del genónimo nada, el contemplativo una acción. O sea, es un balance delicado, nos hace falta convenir un poco a esa continuación de este, o sea, de este texto. Nos hace falta los momentos de silencio, de contemplación, los ejercicios espirituales de San Ignacio y otras formas de retiro espiritual, por supuesto, ¿no? Que se hace muchas veces en silencio, ¿no? Y todo eso. Hace un momento en que nos encontramos con el Señor para pedirle por el Señor así que nos reenfoque la vida, que nos profundice nuestro compromiso, que purifique, ¿no?, esos momentos, esos sitios donde ha entrado la arrogancia, el orgullo, el creer mejor que los demás y todo eso. Citando a Javier Zubiri, ¿no?, casi al final del capítulo 1, ¿no? Javier Zubiri, filósofo de origen vasco, nació en 1898, murió en 1983, y él sigue un poco la línea, algunos lo califican de fenomenólogo, ¿no?, la línea que del encuentro, ¿verdad? El encuentro con Dios a través de la verdad. Él cita a San Agustín una frase muy bonita, ¿no? O sea, creer, dice, la fe, no es solamente fe como acto intelectual. Creer, dice, él le dice, creer es amando diligente. O sea, creer es, ¿no? O sea, creer es creer amando, creer diligente. O sea, la fe es creer amando, darse dándose al otro. O sea, en ese entorno del amor apasionado, numeroso, vulnerable y riesgoso, ¿no?, ahí es donde se da la plenitud de la fe. No, y tenemos una de mis frases favoritas que hace muchos años mi esposa Elena me la refirió, ¿no? O sea, en el diario de Raíza Maritán, que era la esposa de Jacques Maritán, ¿no? O sea, ambos, el proceso de conversión de ambos pasó en parte por León Blois, ¿no?, el escritor francés. En la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Porque no ser santo significa no solamente que no estoy en unión íntima con el Señor, sino que mi propia vida humana está imperfecta, está mutilada, está incompleta. O sea, parte, sea un subtema de toda esta exhortación. No solamente ser santo para andar por la, sino mi vida plena, yo estoy llamado a eso. Yo estoy llamado a amar plenamente, riesgosamente. Por eso, ese estudiante que me preguntó, bueno, ¿dónde están los manuales? No hay manual que diga cómo llegar a ser santo in tenis steps, ¿no? O sea, vive tu vida pascualmente, vive tu vida entregadamente, vive tu vida con una pasión, ¿no? La opción fundamental, tema que acuñó Carmán también, ¿no? Y el padre Rupe, ¿no? Yo tengo un libro de texto del padre Rupe precioso, tomando ese tema y refiriéndose a hablar, él dice, ¿qué es lo que te mueve a ti por la mañana? ¿Qué te levanta por la mañana? ¿Qué te apasiona? Gnosticismo y pelagianismo actuales. Veamos estas dos formas de seguridad doctrinal, de papo disciplinaria, que dan lugar al elitismo narcisista y autoritario. O sea, elitismo, ¿vale? O sea, sabemos más que nadie, porque somos más ascéticos que nadie, pelagianismo. Pues manifiesta en nuestras parroquias, en nuestras comunidades de fe, ¿verdad? Sencillamente como un grupo que domina el resto de la comunidad. O sea, yo hablé con Alfredo, ¿no? Yo le dije, mira, el Papa explica, ¿no?, qué cosa es el gnosticismo actual y el pelagianismo actual con una gran claridad, con mucha claridad. Pero hace falta saber de dónde salen estos nombres, ¿no? O sea, la parte histórica de estos nombres, su origen histórico, porque si no, bueno, ¿por qué no hablo de los góticos, esquizofrénicos, ¿no?, en vez de gnósticos y pelagianos, ¿no?, de obsesivos compulsivos, como yo, ¿verdad? El gnosticismo, vamos a ver cómo se origina, porque el Papa no saca esto de la nada, no es un hombre que lo inventó. Gnosis en griego significa conocimiento, pero puede significar conocimiento a cualquier nivel. Se usa en el Nuevo Testamento varias veces en otros contextos, ¿verdad?, como tal, ¿no? Lo usaban santos de la Iglesia Antigua, el siglo II más adelante, como Clemente de Alejandría, habla de la gnosis cristiana y todo eso, ¿no? Pero el gnosticismo como tal, pero ¿de dónde saca el Papa eso? Tiene un fundamento histórico que el Papa va a explicar con claridad cómo se da eso hoy en día. Se origina como un movimiento de escuela de pensamiento. En realidad es un movimiento, son varios movimientos, varias escuelas fluidas. O sea, no hay un gnosticismo homogéneo con presidente, un secretario, un teólogo principal, ¿no? Son varias corrientes que desde el siglo I antes de Cristo, en los momentos en que la teología de Israel, la teología judía, se derivaba mucho de la apocalíptica, ¿no?, de como tal, ¿no?, apocalíptica judía y todo eso, ¿no?, en combinación con el pensamiento dualista griego, ¿no?, como tal. Para ahí salen parte en algunos de estos grupos gnósticos. Tuvieron teólogo Valentín, teólogo de Roma, que fue comulgado en el año 210, Basílides, ¿no?, y otro, ni tenía idea rara. ¿Te quedan una de ideas raras nos hicimos posterior? Jesús, camino a la cruz, sale para ayudar a Simón Cirene. ¿Ustedes se acuerdan de ese texto? Pero como para los gnósticos, como vamos a ver, todo lo que es materia y toda la humanidad de Cristo es corrupto, su aspecto es corrupción. La humanidad de Cristo no podía sufrir en la cruz. Lo que ocurre es que cuando
Simón el Cireneo lo ayuda a llevar la cruz, que el alma del Cireneo se pasa al cuerpo de Cristo, la de Cristo al cuerpo del Cireneo. Crucifica el cuerpo de Cristo con el pobre Cireneo metido dentro, ¿no? Está en escrito que data del año 280, 320 por ahí, ¿verdad? Pero miren, esto está terrible. Los dos primeros puntos, el primer y tercer punto es lo clave. Porque de ellos va a hablar Francisco. La salvación viene por un conocimiento, no si se crece privilegiado. Son puntos básicos. Diferentes grupos gnósticos lo dicen de otra manera. La humanidad se divide en dos grupos, los espirituales y los carnales, ¿no? Y los neumatocoi y los sarticoi, sarticoi y sarticoi. O sea, y los neumatocoi, los espirituales, son un grupito muy reducido, o sea que a todos ustedes que están aquí, solo uno de ustedes. Todo lo que es materia, incluido la humanidad de Cristo, o sea, es sospechoso de corrupción, corrupto. Un grupo extremo, los izquierdistas, por decir así, ¿no? De los, del gnosticismo, ¿no? Lo que decía que la humanidad de Cristo era una ilusión óptica, le llamamos docetas, del griego doquina, parental, ¿no? Parental, una ilusión, ¿no? La humanidad de Cristo no puede ser real, que el Hijo de Dios, el Mesías, no puede contaminarse con la basura, la rabia de nuestra humanidad corrupta. ¿Persigue lo que estoy diciendo? Arrio, sacerdote de Alejandría, que fue hace el año 337, Arrio dijo que el Hijo no es de la misma naturaleza que el Padre, está consustancial, arianismo, condenado por el Concilio de Nicea en el 325, ¿no? Que dijo, el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado una voz, creado como usio consustancial de la misma naturaleza que el Padre. El monofisismo, en el siglo V, en Cristo, esa cosa de que hay una naturaleza, la humana y la divina, hay una sola, efectiva, la divina. La humana se disuelve en lo humano. Ustedes ven la cosa, o sea, aceptar la humanidad de Cristo. Cada uno lo dijo, cuidado, no nos riemos mucho de ellos. Porque en estas parroquias están llenas de monofisitas. Claro, usted le dice monofisita a un compañero de parroquia y se cree que está insultando. Pero soy un mono, una cosa de esa. Monofisis no es solo la naturaleza. Pero, ¿quién es Jesucristo? Pregunta. Jesucristo es Dios, pero no es humano. Sí, pero. En el momento que dice pero, eso es monofisismo, que es una evolución del monofisismo. Entonces el Papa dice, la perfección se dio por la calidad, no la cantidad de datos y conocimientos. ¿Cuál es el problema central de los gnósticos actuales? O sea, ¿cómo el gnosticismo se patentiza hoy en día? Francisco lo explica muy bien, gracias. Digo, lo explico muy claramente, no quiero entrar quizás en los detalles históricos que yo les he dado, porque yo creo que eran necesarios, ¿no? Para que tuviera mejor el contexto, ¿no? Freud y yo hablamos de eso. Una mente sin encarnación, incapaz de tocar la carne sufrible de Cristo, incapaz de tocar. ¡El SARS! La humanidad vulnerable, la herida de nuestros hermanos que sufren, que son despreciados y humillados, los inmigrantes, los pobres, los hambrientos, los gnósticos, sacaron frente de Dios, dice el Papa. Una mente sin encarnación, un espíritu sin encarnación. Es una de las peores ideologías. Por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio. Yo quiero añadir algo a lo que dice Francisco. Es una de las peores ideologías porque, igual que otras, igual que el plagiarismo, no ha muerto, bueno, el Papa está hablando de esa, del gnosticismo de hoy. O sea, no ha muerto. Ha resurgido con diferentes nombres, a veces con diferentes formas doctrinales, pero en el fondo es lo mismo. Mencioné algunas de las consecuencias de la iglesia antigua, el arrianismo, el monofisismo y todo eso. Hoy en día, ¿verdad? Tiene estas características. La gente de nuestras parroquias, quizás comunidades de fe, fuera de ellos, ¿no? Quieren domesticar el misterio. Hemos hablado de lo que es misterio. ¿Qué significa domesticar el misterio? Explícamelo. Yo no lo entiendo. Sí. Explícamelo. Tiene que estar claro. Matemáticamente, 2 y 2 son 4, no 3 y medio. Ya me lo tienes que explicar. ¿Sí? El misterio que me hace humano a mí, es lo que me define. El misterio que avasalla mi personalidad con la gracia trinitaria de Dios. Es lo que me une íntimamente a la Pascua de Jesús. Es un misterio porque es un amor inconcebible, infinito. Dice, un humilde esfuerzo que hacen los teólogos, los filósofos, ¿no? Por conocer el misterio de la verdad, ¿no? Leyendo libros, investigando, reflexionando, orando sobre todo. Eso es necesario para la iglesia. Juan Pablo II lo decía muy bien en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, ¿verdad? O sea, como tal, Francisco lo ha dicho un par de veces aquí y allá. Pero cuando nos olvidamos la palabrita al principio, humilde. O sea, yo decía a mis estudiantes al comienzo de cada curso, yo no voy a hacer leer mucho en este curso. Usted va a tener que leer y reflexionar. Hasta el punto que me van a decir. Pero lo que tienen que hacer con más premura hoy, el día que comenzamos el curso, es orarnos. Orarnos. Entrar de lleno. Pedir al Señor, con la intercesión de su Santa Madre, ¿no?
que nos ayude a entrar en esta rotura, en esta impotencia, el power, esta impotencia, ¿no? Sin la cual no hay conocimiento, sin la cual no hay sabiduría, ¿verdad? Aun cuando la existencia de alguien ha sido un desastre, aun cuando la hemos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Yo lo sé, yo he trabajado con gente en los otros movimientos de EA, yo he trabajado con algunos de EA, ¿tú sabes lo que es eso? Exacto, yo he trabajado con gente de eso, he trabajado con gente, he tenido gente de mi familia, ¿no? Han sufrido de eso. Y uno encuentra, como decíamos al principio, elementos de santidad auténtica, elementos de santidad auténtica, testimonios, que precisamente porque están rotos, porque su vida se ha caído en pedazos, ahora, pues, ¿a quién tiene? ¿A quién tiene? ¿De quién solo pueden depender? Esto lo dice el gran exégeta, uno de los tres mejores exégetas en la tradición exegética católica argentina, ¿no? Salesiano, Francis Moloni, quizás el mejor experto en la Iglesia y el Evangelio de San Juan, pero tiene un comentario sobre San Marcos también muy bueno, ¿no? Cuando él le dice, Jesús le dice al joven rico, ve y vende todo lo que quiere, ya le está diciendo, dale los requisitos de discipulado, tú no puedes tener cosas que sean como tus muletas en las cuales te apoyas para seguir adelante en tu vida, para seguir en tu camino de fe. San Pablo dice, Dios escogió a los que no son nada para confundir a los que se creen que son algo. En realidad, dice Francisco, la doctrina cristiana católica no es un sistema cerrado, privado de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas. ¿Cuál es el antídoto al agnosticismo? No lo hay. No lo hay. Pero sí hay, ¿verdad? Sí tenemos el Evangelio. Si tenemos aquí, tenemos la Pascua de Cristo, ¿verdad? Que nos dice que, o sea, fíjense, ahí está la cosa, ¿no? El conocimiento, como nos dicen los grandes doctores, conocimiento no es lo que sabiduría. El intelecto, como dice Santo Tomás, o sea, requiere, o sea, hay tres factores que son la dinámica de nuestro conocimiento. Son la mente, o sea, la mente, ¿no? El ratio, la razón, la voluntad y la afectividad, los tres. Forman la totalidad del conocimiento humano, la totalidad de la sabiduría humana. Los pelagianos, digamos la segunda palabra en latín. Pelagio, ¿quién era Pelagio? Pelagio era un inglés, le preguntan a los irlandeses el inglés, que a los ingleses el irlandés. El inglés probablemente, ¿no? Llega a Roma hacia el año 405, ¿no? De Inglaterra. Se encuentra un imperio romano en su decadencia, el imperio romano occidente va a desaparecer escasamente 71 años después. En 476 se encuentra una decadencia espantosa. Y Pelagio quiere reformar eso, pero Pelagio tiene sospecha de la doctrina de San Agustín. En 405, San Agustín le había publicado sus confesiones. Y aquí hay una frase clave: da lo que mandas y manda lo que quieras. Y Pelagio interpreta eso como diciendo: San Agustín está diciendo que la gracia nos abruma de tal manera que nos quita la libertad. No, uno nada más puede reformarse de sus impurezas, proclividades inmorales, los ladrones, los lujuriosos y todo eso. Con fuerza de voluntad, abrazo partido, fuerza de voluntad, ¿verdad? O sea, prácticas ascéticas, penitencia y todo eso. Para Pelagio poco a poco, ¿verdad? No, pero el tribunal haberse entendido, no todos dicen que Pelagio, sobre todo Pelagio, la gracia ayuda, pero no es absolutamente necesaria para la salvación. Lo esencial es fuerza de voluntad, práctica de ayuno, la penitencia. Nunca hubo pecado original, fue el mal ejemplo de Adán donde introdujo el pecado y el mal en el mundo, por lo menos un pecado original hereditario. La salvación nos viene por la invitación del buen ejemplo de Moisés y culmina en Cristo. La gracia del bautismo no es absolutamente necesaria. La gracia para Pelagio fue un papel secundario. San Agustín fue su gran componente. Pelagio incluso San Agustín exagerar tanto la necesidad de la gracia que negaba la voluntad humana, la libertad humana. Pero para San Agustín la gracia es absolutamente necesaria para la libertad humana. Aún para desear hacer algo bueno. Esto no fue confiado como dogma por el decreto de la justificación de Trento en el 1346. ¿Se dan cuenta? O sea, el Papa lo cita. Pisa Trento, un concilio anterior del siglo VI, el concilio de Orange, y ciertos textos de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Aún para desear hacer algo bueno, es absolutamente necesaria la gracia. Y nuestra respuesta a la gracia, lo que consideramos que son nuestras obras, es en sí el resultado del efecto de la gracia. Entonces, no tenemos libertad humana, al contrario. Mientras más dependientes, ese es el misterio de los misterios, mientras más dependientes somos de la Pascua de Jesús, que refleja a Dios Trinidad, mientras más dependientes somos, más powerless somos, y nos entregamos a la Pascua de Cristo, más libres somos.
Porque la libertad no es escoger entre esto y aquello, entre mudarme para esta casa o mudarme para otra, comprar una camisa roja o una camisa azul, como tal. En todo caso sería el libre albedrío. La libertad existe solamente en función del amor. Todos los grandes doctores de la iglesia lo han dicho y los grandes maestros de espiritualidad. Somos libres en función del amor. No somos superhombres de golpe. Algunos ven personas de buena intención que experimentan conversión de toda una vida alejada del Señor, ¿no? Pronto se sienten y han alcanzado la plenitud de la... No, la gracia estuvo históricamente, hay un proceso histórico que nosotros podemos experimentar nosotros. Y es un proceso que nunca termina, hasta que veamos el misterio de Dios Trinitario cara a cara. La iglesia del Señor reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras, nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa y le quiero 5 minutos para Sino donar el 129. Ningún esfuerzo humano puede merecer la gracia divina, y consigo el crédito que acabo de citar, aún para desear hacer algo bueno, para desear hacer algo bueno, es absolutamente necesaria la gracia. Dios siempre toma la iniciativa, y mi respuesta a la gracia de Dios no es mía, es efecto de la gracia, y por lo tanto es plenamente mía. O sea, el misterio, la intimidad entre Dios y el ser humano, entre Dios Trinitario y el ser humano, reflejado en Jesucristo, es intimidad. No disminuye mi libertad humana, mi humanidad la hace más plena, me hace más libre y más plenamente humano. Mientras más yo dependo, codependo del misterio del Dios Trinitario y su gracia, más libre soy, más plenamente humano soy, es el sentido de la santidad, ser plenamente humano, ¿no? Pero todavía hay algunos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, autocomplacencia egocéntrica y elitista, privada del verdadero amor. O sea, igual que los gnósticos, no sé más que tú, o sea, la cabeza llena de cosas, ¿no? Pero una pérdida total de la carne sufriente del Señor, la pérdida de vista de la carne del Señor, de su encarnación, de su sangre, humanidad vulnerable, ¿no? Los pelagianos parecidos a eso, o sea, por otro camino, pero va a decir lo mismo. Yo, abrazo partido, justificación por las propias fuerzas, pero, y todo ese tipo de historia. Es un tema ya manido, por decir así, casi propio de mi atería, pero sigue siendo importante. Es decir, ya mucho que en Cuaresma dicen, yo me quiero abstener de esto y aquello, está bien, si te ayuda. Pero lo importante es tu conversión. Si cotas, tienes de todo aquello y no te conviertes, de nada te sirve. Come lo que quieras. Pero acércate al Señor, abraza la Pascua del Señor. Se traduce la autocomplacencia y conciencia privada del verdadero amor. Yo soy la mamá de la sangre, ¿verdad? La obsesión por la ley, la fascinación para mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación al cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, el embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. Ahí todavía retumban en los oídos, ¿no? O sea, la ostentación al cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, párrafo 49 de la iglesia. Es una iglesia linda, si está denunciada por salir a la calle, una iglesia. La fe actúa por el amor, ¿verdad? Actúa a través del amor, San Pablo dice en la carta de los padres. Pero en cada hermano, el más pequeño, frágil, defecto y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. El Señor al final de los tiempos plasmará su obra de arte. Esto es poético. Porque es poético, es místico. Porque es místico, refleja el misterio mismo de la encarnación y de la Pascua de Jesús. Al final de los tiempos plasmará su obra de arte como el desecho de esta humanidad vulnerable. Dios ha escogido a los que no son nada, 1 Corintios 1:28, para confundir a los que son algo. Pelagianismo y gnosticismo, palabras raras, pero que nos remiten a problemas que la iglesia tuvo en sus albores y que nunca han dejado de existir. Han colado con diferentes palabras, con diferentes, que el Papa dice existen hoy en día, y curiosamente, como el Papa dice, son primas hermanas. Los gnósticos enfatizan la superioridad por la cabeza, los conocimientos, ¿verdad? O sea, quiere una fe desencarnada, una fe sin encarnación, quiere reducir el misterio a una serie de proposiciones, a una serie de propuestas como tal. O sea quiere domesticar el misterio. No, quieren ver la carne de los heridos, los inmigrantes, los pobres, los hambrientos. Los pelagianos, por el esfuerzo, abrazo partido, la voluntad humana. ¿Verdad? Eso es lo que me hace a mí. O sea, yo llegué a ser. O sea, hace poco, estamos en el Evangelio del Día, hace poco, ¿no? La segunda predicción de la pasión. Jesús se vuelve y dice,
los discípulos están hablando entre sí. Cuando llega a Cafarnaum les dice, ¿de qué estamos hablando por el camino? Yo me pregunto, ¿de qué hablamos nosotros por el camino? Nosotros, tentados por el gnosticismo del peregrino actual, ¿quién va a ser el presidente del Consejo Parroquial? ¿Quién va a ser el, cómo se llama, el jefe de los ministerios de la parroquia? ¿Quién va a ser el confidente del párroco? ¿Regalo? ¿Quién va a ser el próximo párroco? ¿O el próximo obispo? ¿Qué vamos hablando nosotros? Somos víctimas del gnosticismo. O sea, es curioso, a mí me cuesta trabajo de cierta manera decir esto, porque yo es el primero que digo. O sea, parte de la crisis de hoy día no tanto la crisis moral, sino la crisis de ignorancia. Tenemos que formarnos más profundamente en nuestra fe. Pero formar en la fe incluye esa pasión, ese compromiso, ese desborde riesgoso y peligroso de ir a ferias. A las periferias donde está el peligro, está la carne de los sufrientes. Ese es el antídoto. Ustedes quieren la respuesta al gnosticismo y al ateísmo, que está en todas partes, que son primos hermanos el uno del otro, y que enfatizan diferentes cosas, ¿verdad? La periferia, nuestro compromiso con la periferia, como Alfredo les hablará con más detalles, ¿verdad? O sea, eso define para mí todo lo que ha sido la mística, la teología, el programa de reforma de la nación. Aceptar las periferias, buscarlas, ser las nuestras. Que define nuestra vida, el estar en la periferia, no en los no enfermos o los encierros en las comunidades, de aferrarnos a los